Bueno, en teoría ya estamos en Direct2. Espero que sí. Pues bueno, espero que esté escuchando bien. No tan fuerte, porque la otra vez considero que la música estaba un poquito fuerte, así que ya la estoy bajando. Voy a bajar un poquito más, 20, menos 27. A ver. Ahora está muy bajita. Le voy a poner menos 26. Y cerré el stream, así que échale. Es como voy a ver los comentarios. Ay, ay. Mariano, ¿qué hiciste? No, ¿por qué lo cierras? Bueno, a ver. En modo rendimiento. YouTube. Y bueno, vamos a resumir. Bueno, vamos a volver a nuestra colonia de antes. Por mientras carga, pues yo me voy a meter a mi cuenta de YouTube. Ayuda, ¿qué hice? No, pero esta no, quiero la otra. Chale. Creo que ya explotó la compu, ayuda. Ay, ay, ay. YouTube. Fíjense que ahorita lo puse en modo oscuro el YouTube. No sé, no me termino de acostumbrar. O sea, sí está chido. Pero no sé. Como ya estoy tan acostumbrado al modo claro. No sé cómo se pronuncia. No sé cómo se diga, mejor dicho. Modo blanquito. Pues no sé. No me termino de acostumbrar del todo todavía. Pero bueno, supongo que ya. En unos cuantos días, pues ni lo notaré. Vamos a minimizar esto. A ver si no me explotó el oxígeno por hacer tanta cosa. Esto lo tengo en una pantalla. No lo puedo poner en pantalla completa. Así que de seguro van a ver unos bordecitos negros. Así en el video. Pero no. Como en el anterior también se vieron bordes, pero no. No van a ser tan grandes como en el anterior video. Porque esta vez está en Options. Está en 1920 por 1051. Y la otra vez estaba en 1900. No, 1000. Déjenme les digo. En 1900. No, 1680 por 1050. Entonces, pues ahorita, pues más o menos se ve 1080. No. No es 1080, pero casi. Y les digo que no lo puedo poner en pantalla completa o en 1080. Porque literalmente no sé qué pasa con mi computadora, pero se explota. O sea, literalmente, o sea, pongo cualquier cosa a pantalla completa. Bueno, cualquier cosa, en específico los juegos. Y se me limita a 10 FPS, no sé por qué. Ya estuve buscando así de que, pues, no sé, pues para ver por qué pasa eso. Ya por fin tengo. No sé si es alguien que me mueva las criaturas y me las ponga bonitas. Tú eres. Ok. Ya tenemos aquí un decorador. Y todavía no puedo abrir el YouTube. Genial. Bueno, lo voy a ver en celular mejor. Más rápido. Seguir a YouTube. Y bueno, vamos a seguirle por un momento mientras carga esta cosa. Y bueno, a ver, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, cierto, queríamos ir por esto. ¿Cómo se llama? Es que ¿por qué lo tengo en inglés? Bueno, ya que esto era fibra de caña, ¿no? En español. Es que creo que se actualizó el DLC de Alesia y creció del Spanish y lo tenía que poner de nuevo.
Ok. Bueno, igual no es. O sea, ya estoy acostumbrado al inglés de este juego, más o menos. Veo que antes también lo jugaba mucho en English. Pero bueno. Tengo supercomputadora, tengo esto. Sí, cierto. También quería mover el oxi el difusor de oxígeno. No sé cómo se diga en español. Y sí, cierto. Tenemos problemas de comida. Por ende, puse esto. Ok. En teoría vamos bien. Aquí voy a poner un exotraje. Que no sé si ya me hicieron uno. Ya con eso. Que creo que nada más tengo uno por el momento. Porque tengo que ir por la fibra de caña. Y aquí vamos a hacer esto. Esto es aquí. Uno por uno porque luego se me mueren los duplicantes. Por sofocación. O se quedan ahí, encerraditos, pobrecitos. Genial, más comidita. Está creciendo en este ciclo todo. Mira, aquí está el Pokéchel, sí, es cierto. Ya está excretando arena. Genial. Se puede decir que ya tenemos arena infinita. Y si está comido, sí. Está bien, Happy el men. Vamos a ver si ya puedo poner esto. Puedo poner esto. Perfecto. Uy, ¿qué le pasa? Ah, ok, le falta agua. Aquí, pues, coséchenlo, por favor, mijos. Ah, miren ya. Flor peluda. Teníamos un geyser de gas natural cerca, ¿no? Yo recuerdo que sí. Aquí está. Ah, sí, cierto. Ok. Por eso estaba haciendo esto. Déjenme un traje. Ahora. Así. Y no sé si a irme por combustible a base de carbón. Si es así, tendría que ponerlo como por este bioma para que no se me. Se me salga el calor tanto. O por aquí si lo hago. Diría que no genera mucho calor, pero la verdad es que sí, porque ahorita estamos en una temperatura un poquito perfecta para los suplicantes, para los compis. Lo podría poner aquí, de hecho. Aquí no hay gérmenes, de hecho hay mucho cloro. Y de paso podría ir por el iron, o sea, podría bajar por aquí. Me tienta, la verdad. Está bien. Voy a gastar un poquito de cobre, pero con el iron que voy a ganar aquí, creo que ya lo sustento. Aquí carbón de paso. Unos 3, 4. Esto también. Esto. Todo esto. Este y este, ¿no? Ahí estamos. Perfecto. Qué bonito es lo bonito. Y obviamente no van a poder construir aquí, así que vamos a deconstruir esto. O destruir. Y vamos a ponerle una puerta de estas airlock hidráulicas, creo que se llamaban en español.
¿Esto ya es el exotrafia o qué es esto? Ah, no, no, está esperando el exotrafia. Yo recuerdo que ya tenía uno hecho por esto. Pero pues quién sabe. Aquí hay germenes. Uy, no. Esto está súper perfectísimo. Aquí tengo que poner agua entonces. Y aquí creo que no voy a poder, pero cuando destruya esto, pues ya voy a poder. Eso también desde arribita. Y aquí me van a poner agua. Prioridad 6. Oye, eso era prioridad 6. ¿Esto qué prioridad tiene? Ah, también 6. Bueno, 7. Ok, ya tengo más decoración. Vamos a poner un poquito aquí. Ah, ok, todavía no me hago un... Ah, no, sí, aquí está. Vamos a... Lo que quería ver si podía ponerlo ahí. Como si puedo, entonces puedo poner cuadros. Y... Aquí va esto. Perfecto. Pero... Uy. Sí, cierto, sí, cierto. Me pueden hacer eso, pero nadie, actualmente nadie me puede decorar. Nadie, nadie, nadie. Nadie de los nadie. Porque ahorita no tengo a alguien que me decore chido. O sea, Catarina me decora rápido, pero no me decora chido. Por el momento. Tiene que estar como por el Masterworks aquí. Todo así, perfecto. Así que nadie me va a poder, nadie me puede decorar por el momento. Pero esto ya es un gran salón. Bueno, no sé. Decorito. Ah, ok, más 20. Todavía no llega a más 20. Pero que ahora sí. No. Es hot todavía. No entiendo por qué. Esto es de 64, que recuerden. Hombre. Aquí hay 80. Me imagino que en todo lado, que en todos los lados debería que haber más, que sea más 20, o sea, en todo cuadrito. Por eso. Porque aquí hay más 5. Pues así no se puede. Research. Vamos a... Esto, líquidos. Hasta loco tuner. Aquí ya no tengo... Ah, que ya recuerdo, porque aquí nos dieron agua. Y pues por eso pudimos llenar todo esto. Mira, si me lo pudieron hacer. Y pues que me hagan eso, porque aquí no hay problema, de hecho. Nada más de temperatura, pero pues poco más. Mientras tenga esto, pues supongo que más o menos me salvo. ¿Cómo podría poner agua? Así.
1000 kilitos. Ah, ok, ya, ya sé cómo. Con el... Con lo que me van a investigar ahorita. Con el... Ok, si me lo van a investigar ahorita. O sea, con el que guarda agua. Se ocupa una bomba. Vamos a hacerla de paso. Y quede como por aquí. Y energía. Pues también aquí. Por el momento. Tierra, más 7 de agricultura, estaría muy bien. Este resistente a gérmenes. Este no sé, este su consumo de aire es menos. ¿Me tienta la tierra o el de más 7 de agricultura? Tengo 8 duplicantes actualmente. Yo creo que subo a agarrar el de más 7 de agricultura. En 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, estamos bien. Estamos exactitos, literalmente. 2, 4, 6, 8. Ya. Nada más, por el momento. Ah, no, somos 9. Uy. Hija. ¿Cómo te explico? Bueno, de hecho puedo extender esto todavía un poquito más. 2, 4, 6, 8. ¿Qué procede? Podría quitar uno de estos realmente. Dejarlos en los bordes. Voy a quitar el del medio. Por el momento. Ya luego hacemos una machida. Por el momento no tengo nadie así de que de exotraje. Quisiera que un minero y un constructor tuvieran exotraje. Ayuda, me explotó la cola. Ahí estamos. Va a ser minerote. Y después vamos por esto. Uf, va a estar carito. Pero bueno. Hay un poquito de gérmenes. Es por esto. Porque todavía no tengo un lugar donde tirar el agua de esta. Voy a tirarla aquí. Así sin tocar ningún germen. Y así. Con mucho cuidadito. Ah, miren, ya tengo esto. Amalgama de oro, 24 grados. Pero hay gérmenes ahí. A lo mejor la puedo hacer aquí.
Aunque ocuparía un lavamanos, pero bueno, ya qué. Igual tampoco van a hacer tanta cosa. De hecho, también no podría tirar aquí. Justo que lo pienso. Y un hacho y un poco de agua. Ya con eso. Polluted water. Prioridad 6. ¿Tengo composta? Sí. Ok, nada más entonces es el agua contaminada que me está generando aquí los gérmenes. La bestia, mijo. No hay tanto oxígeno aquí. Ya ocupo más de estos electrolyzers. Bueno, oxígeno difuso, es cierto. Los electrolyzers son otra cosa. Uno aquí. Estos son para Hatch. Hatch. Y esto tiene clay. A ver, no. ¿Qué es clay? Es. Ah, sí sé qué es. ¿Y es arenisca? No, no, arenisca es otra cosa. Es arcilla. Creo. Oye, clay tengo muy poquito. Aunque clay me genera esto realmente. A ver, en primer lugar, acójanme todo esto. Prioridad 7. Para que no solo como el hatch, porque es tierra. Y el hatch va a comer sandstone, 90 toneladas. Muy bien, sandstone por el momento.
Ya lo estaba atrapando. Y por aquí había otros. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Ahí estamos. Falta uno. Esto está quedado bugueado. ¿Esto es clay? No, esto es. ¿Esto qué es? Bueno, la dirt. Sweep. Inteligente. Bueno, eso imposible, literalmente. Porque tiene un chorro de contaminaciones, ¿no? Como estos chavos comen bueno, cosas contaminadas, así del estilo de que tierra contaminada y así. Pues no se le puede hacer mucho, la verdad. Bueno, ya con estos más o menos lo controlamos. Okay, vamos bien. Medio kilo. Ah, oh, bueno. No, sí, medio kilo. Kilogramo, un kilo, no sé, 500, vamos a poner 500. Ah, ya quiero aprovechar este geyser, pero no tengo el exotraje y me da cosita por esto, nomás por estos dos, y bueno, y por todo esto. Digo, tengo de la mamá, no, la verdad, no creo que me pase tanto. Mira este chavo que no, pues es que la aquí. Uf. Rework. Esto lo tengo que poner en dióxido, como por aquí abajito, para que se mueran los gérmenes. Draco. Bueno, no estoy tan malo los Draco, la verdad. Los Draco producen. Uy, producen esto. Está bien. Me convenció. No, esto no. Esto sí. Esto. Neumática. Sí, esta sala la voy a hacer un poquito más grande de lo normal. O sea, no la voy a hacer de 64, sino de. De hecho, esto ni siquiera es de 64, esto es de 15. Y de 60, ¿no? Bueno, luego la voy a expandir un poquito más a la derecha. Y aquí pondré la de estas de seguro. Bueno, aquí mejor. Las escaleras y los tubos. Pero bueno, también esto. Y ocupo
Foot. Junto con... De hecho, no entiendo por qué. Ah, porque antes no lo tenía. Me gustan más estos, de hecho. Pero bueno, ya que... Aquí lo puse para que me movieran los huevos para acá. Drakelet Egg. ¿Los puse bien? Sí. Okay. Está bien bugueado. Uf. Safe. Yo ocupo más baños. Los baños van a tener prioridad 6, por favor. Junto con esto. Ya los que nos salvamos, de verdad. Y esto prioridad 7 para que no me genere oxígeno contaminado. Uy, aquí también. Uy. Una bestia. Le voy cerca, señores. Y presión. Mira, un mini hatch. Vamos al pobre Hatch. Ya me dejaron los huevos, supongo que sí. Ahí estamos. Y aquí van a dejar unas semillas de estas.
Bien bugueado esta cosa. Un reshape, ¿qué es esto? ¿Por qué? Explica cómo. Voy a abrir un poquito más, a ver. ¿Cuál es por eso? ¿Quién sabe? Ya se desborda esto. Ok. Esto sí. Esto. Entre estamos bien, no hay gérmenes ni nada. O sea, bueno, aquí hay gérmenes de Poison Food. Pero no hay pex. Bueno, chance sí. Por el momento vamos a dejarles unos lavabitos. Ya después lo cambiamos a exotrajes. Unos dos. Vamos a ver cómo están los dracos. Siguen incubándose. 5%. Bueno, puede ser peor. Aquí todavía no podemos generar oxígeno suficiente. Chance y si le pongo aquí también unos cuantos de estos, pero ya son muchos. A ver si de quedar por aquí. Vamos a tener unas cuantas reservas. Mes. Bueno, ahorita que lo pienso, esto es un poquito lógico. Algo así.
Pero bueno. Hasta que tengamos exotrajes. Sigo pensando por qué no pueden entrar aquí. Está raro. En teoría sí pueden. No será todos los. Digo, pues hicieron todo esto con esta puerta. Pero bueno, quién sabe. Es que no entiendo por qué. Ah, ok. Ahora sí, en teoría. No es que así están todas las puertas, what? Ok, no hay problema. Aquí hay oxígeno. Estoy por destruirla porque no entiendo por qué. La verdad no entiendo por qué. Ya me hicieron un extra traje. Lo voy a dejar por aquí. Agua. Mucho que me falta hacer una puerta de agua. Es el único lugar que me falta hacer la puerta de agua. De las tres salidas que tengo de la base. Bueno, cuatro con esta. Pero pues aquí no hay germen, así que no hay tanto problema. Pero he de admitir que también tengo que poner exotrajes. Y pues se ponen los exotrajes por aquí, pues ya pueden bajar. Por la puerta de agüita. No, la verdad no entiendo por qué no pueden. Igual es por esto, ¿no? Porque. Ajá. Ok, ya entendí. What the fuck. Pobre lince. Se comió ahí una. Miren, ya se están muriendo. Pero hay comida con un chorro de gérmenes. No sé por qué, muy bien, la verdad. Igual es porque está arriba de los baños. Ya estaba diciendo yo de que arriba de los baños no era una muy buena idea.
¿Qué creo? Voy a derrumbar esto. Esto sí. Ocupo una de estas baterías de las chidas. Ándale, se ve más bonito. Se tiró en el agua. Bueno. Esto por aquí, esto por acá. ¿Cuánto le falta? Le falta ya un poquito.
Vamos, ya me no le falta, ya le falta ya un poquito de esto. Tengo oro. No tengo que algunas cosas les falta agua. Sí, pueden agarrar agua. What? Pueden agarrar agua, ¿verdad? Bueno, me imagino. O chance, no por esto. A ver. Andale, ahora sí. Oh. Los trecos, ahí van. Los H están domados. Súper bien. Si no se calienta mucho por aquí, porque si no, a cada rato tendré que venir. Bueno, ahora cómo saco esto. Igual si lo hubiera puesto al revés. Sí, el resto creo que hubiera sido lo ideal. Ahí no voy a poner el resto. Una agua salada. Medicina. La medicina estará bien. Agua salada. No sé para qué, pero pues ahí está.
Entonces le pongo carbón por si acaso. Y automatización sería... Es que no tengo tenedor oscuro los cables. A ver, mijos. Con esto ya estoy. Uy, mijo, eso era broma. Yo pensaba porque no sé que una vez que estaba tenía que poner las fuertitas el tenía que tener las fuerzas el exotraje una vez. O sea, para salir no sabía que tienes que tener las fuercitas el exotraje. Yo pensaba que tienes que ponerle de que a la puerta. No, pues tal duplicante puede hacer esto, tal esto. Ya no lo sé. Aunque creo que se sigue llenando, así que está chido. Está piola. No entraría, habría que ver puro oxígeno aquí. Ya podría quitar esto, pero voy a poner una batería aquí dentro. A ver si no se llena de dióxido. No, ya me descubrieron los cables. Voy a tener más en esto. Eso es un constructor. Y si se nota, lo ves, mira. Hay un poquito de dióxido por ahí. Ahorita que se lo trague la bomba. Algo se cansó de tragar en un buen rato. Está bien así, porque como que ahora tienen que meterle algas.
Agua salada. Menos 7.5. Bueno, voy a poner agua salada por aquí. Espero que no haya tanto problema. Todavía tengo que tener, todavía tengo un poquito de problemas con el agua, o sea, ahorita tengo bastantita, pues, para unos cuantos ciclos, y aquí también reservas todavía, en aquí a la izquierda, pero como quiera, no tengo una fuente confiable de agua por el momento. Que investigues eso, que me lo acabas de hecho. Investígame esto. What, ¿qué es esto? Ok, también excreta en carbón, pero ¿a qué costo? Esto es salvaje, ¿no? Sí. Eso es lo mismo, digo, pues un hacha puede comer casi casi que todo. Prácticamente de todo. Aluminio, a la este chavo. No, no, de cobre, de cobre. Ya me lo acabo en esto. Ya tengo 13 toneladas de aire. Uy, no pueden avanzar este. A ver si esto no es. Esto así nada más también pone. Si es así, le tapo. Bueno, creo que no, porque ahorita ya se estuviera consumiendo. Así que pues por aquí ya.
Ocupo. Aunque ya lo hicieron. Voy a construir estos dos. Siquiera no lo está. Uno, dos, aquí va otra puerta. Está perfecto, de hecho. Bueno, ni tanto ahorita, pero vean. Porque en realidad va aquí. Okay, aquí ya tengo dos. ¿Tengo a alguien? Porque hace rato alguien sí pudo entrar. En esto no es. Pero no sé si tenga alguien con exotraje, creo que no. Eso es un... O sea, no necesariamente tiene que tener esto para poder entrar, por lo que estoy viendo. Ok. Bueno, de perlas entonces. Ciento siete. Esto está muy feo, la verdad. A ver, amigos. Bueno, es que no es 107, pero por... Bueno. 26 por 33. A ver, calculadora. 18. Ajá. 20 por 3, 60. 78. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ah, no, sí. Estás bien, mijo. Ok. Es que es provisional, realmente. Pero es que se ve muy feo, la verdad. Ya que, bueno, está bien. Luego lo arreglo. Cuando tenga más o menos... Cuando tenga un freezer de Steam, lo arreglaré. Por el momento se va a quedar así. Todo feo.
espérame. Sí, cierto, y la música. Ya ni la puse al final. Va un poquito largo. No se va un poquito largo la música. A ver si ahorita se arregla. Uy, cloro. Por aquí, por esto. El cloro es menos pesado que el dióxido de carbono, pero es más pesado que el oxígeno. Pero bueno, está bien que esté ahí, de hecho, por si acaso, se me iba a escapar algo de aquí. Que no creo, la verdad. Pues por si acaso. Ver si se tranquiliza la música. Bien, ya me lo investigaron, de hecho. Hombre, es que ya quiero oro, digo cobre. Ahí estamos. De hecho, no sé si dejarla ahí para saber cuánta batería tengo, pero no sé. Bien. Esto ocupo 480. Bueno, a ver si anda bien piola hoy. Voy a tratar de abrirlo con otra cosa, a ver si no se da tan largo. Que tiene que ver que es una reproducción de 3 horas. Aquí le vamos a salir. Yo creo que ya se apagó la música.
Y en teoría ahorita se debería que estar abriendo otra. Espero que sí. Puedo hacer esto. Es que realmente no la ocupo. Está bien así. Seiscientos power plant. Eso no tengo muy bien cómo funciona. Bueno, chance y sí, dos puertas para que mientras se abre una no se pase tanto el calor. No es más que se va a llenar de dióxido de carbono, ya estoy viendo, pero a ver si lo soporta bien. Es que lo ideal realmente sería tener estas puertas. Que voy a construir en esta. Y así conectadas para que chucu, 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 bien rapidito. Un pip. Ya tengo una bellota de arbor. Ya le hicimos. Le hicimos con tierra infinita. Definitivamente un pip. ¿Dónde te pongo a ti? Ese es el chiste. Te puedo poner aquí. Bueno, aquí arriba, mira. Amigo mío. Sí, pero lo voy a poner aquí arriba. Mira más. 27 por 12. 54.
Supongo que está bien. ¿Y ahora? Es que no tengo alas. Y esa no está haciendo. Ay, no sé, ya con los clips realmente ya puedo tener pues parques, así que ya. Está bien feo. Junto al pip, está. Pip. Y bueno, imagínate que le debe atacar y se muere. No, hombre, me muero, literalmente yo. Esto aquí, esto aquí, esto así. Ahí tío, ya anda. Una piola esa. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Estaba durmiendo en el piso. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 5, 6, 7, 8, 9. Esto cuesta iron, ¿no? Está barato. Ok, ya me dejaron el VIP aquí. Y ahora, arbor. Este pip me tiene que plantar la semilla de arbor. Es su única labor. De hecho, ahorita que lo pienso, no tendrá dónde. Porque no tiene tanto espacio. A ver. Tranquilo, ya le doy, yo le doy el espacio. Es de 3 de altura, ¿no? Después voy a ponerle aquí. Esto no sé cuánto aguante. Es que me da cosita de que si quito esto, se rompa el agua. Me voy a quitar este. Voy a quitar este. Y ya, me puede plantar unos cuantos árboles. Perfecto. Ahora, semilla de árbol. Listas. El que tengas, prioridad 7. Ahora tengo 40.000.
Pues porque tengo, porque como es carbón, tengo mucho de esto, ¿no? Bueno, no llego a ver cuánto tengo. Pero me imagino que tengo unos 13.000. Y 13.600. Ya con eso. De hecho, ya ocupo un refrigerador. Vale, estoy lleno. Vamos, Pip. Tú puedes. Plántamela. Plántalo. Ufas. Verdadera cuando piola, 25%. ¿Por qué no me dejan los cachos? Está volando este. Pip, ponme la semilla, por favor. Que la semilla ocupa, digo, la vegeta de árbol ocupa un chorro de cosas para que te viva. De que agua, digo, tierra y no sé qué más cosas. Así que, hardcore. Mejor la planto yo. Uf, se estaba escapando. Que me hagan la puerta. Y ahora porque no puedo. Aunque es que no tengo cobra. Ya se me está acabando, de hecho.
Mira, un Draco. La verdad es que en lo que tarda estas son menos. 99%. Está bien, mira. Bueno. Tenemos un Draco, por fin. Agarraron un chorro los huevos. Y ahí está comiendo de todo. Así pues el oxígeno sube por aquí y toda la cosa. Pueden hacer esto con mucha tranquilidad, de hecho. Un constructor y un minero, perfecto, perfecta combinación, de hecho. ¿Este cuánto cargo? Bueno, que ahí tengo materiales. Mira, mira. El Stinky anda con todo. Ahí va Devon. Ayudarle para esto. Súper bien. Son una pérdida de uno. No tiene nada mejor que hacer. Bueno, está bien. No me quejo. Ya puso huevos, ¿eh? Estos son los de antes. Que tengo. Pobrecitos, todavía no salen. Tardan mucho. El pipi. Aunque sea prioridad uno, me lo hacen. Está bien. No me quejo. Aunque ahorita que lo pienso, ¿dónde voy a hacer la generación de electricidad? Bueno, podría irme por aquí abajito y aquí lo hago. Está bien. Inclusive aquí tengo más espacio arriba.
Se quedó encerrado ahí en el stinky. Y se genera un vacío cuando lo destruye. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Encargué los trajes. No, casi. Falta poquito. El Pip como va, y anda bien tranqui. Está hambriento, pero pues no come. Aquí está su arbolito. El piso. Nos pilló unos dientes, güey. Ahí vienen con agua salada. Perfecto. Doscientos kilitos. Uy, a ver, espérate, mijo. Sí, lo que temía. Van a agarrar las algas que están por aquí, que están todas contaminadas. No, las algas no están contaminadas, lo que está contaminado es el slime. Ay, Stinky, ¿qué le pasó? A ver, mijo. Unos días. Pues me lo canto.
Sí, tengo un chorro de comida. Yo son los exotrajes, la verdad. No los he probado bien hasta ahorita. La verdad creo que sí valen mucho la pena. Pero bastante, o sea, miren. Ningún enfermo. Súper bien. Esto ya menos se va a llenar. 200 kilitos más y vámonos. Se desparrama esto. Ay, pobre Papu. Ahí el un saludito. Ok, vamos muy bien, la verdad. Pero bueno, creo que ya lo dejo por aquí. La verdad, este directo me gustó mucho. Conseguimos un pip, conseguimos bastantes exotrajes, la verdad. Ya tenemos más o menos las cosas para la puzzle de energía infinita con el Dando Troll. Construimos energía base de carbono, muy bien, la verdad. Ya descubrimos, bueno, ya pusimos bien esta zona. Más comida, o sea, nuestros problemas con comida, pues. Prácticamente ya no tenemos. Tierra infinita, de paso. Es lento, pero seguro. Pues para oxígeno. Súper bien. Ahí estamos. Pero bueno. Estuvo muy bien, la verdad, este directo. Luego le seguimos. Esto ha sido todo.